Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Domínguez. Me da mucho gusto saludarte y te cuento que tenemos un súper programa hoy aquí en Vivir Sano, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la tercera edad. Yo sé que mucha gente no quiere escuchar mucho del tema, sin embargo, es muy importante que hablemos de esta etapa de la vida, cómo la podemos vivir con gracia, con bienestar, con alegría. Tomemos en cuenta que en México hay casi 13 millones de adultos mayores y la tendencia indica que para el año 2030, la tercera parte de la población tendrá 60 años o más. Por eso es muy importante que veamos las medidas preventivas que podemos hacer para vivir esta vida con mucha alegría, con mucho bienestar. Vamos a hablar de este tema y vamos a empezar con Omar, que nos tiene preparado un súper reportaje. Adelante, Omar. Hacer ejercicio desde joven y llevar una dieta balanceada, además de no fumar, no abusar del alcohol ni consumir drogas, son las bases para evitar o prevenir enfermedades al envejecer. Pero, ¿qué es el envejecimiento? Para explicarnos, nos encontramos con el doctor Óscar Rosas Carrasco, médico en geriatría e investigador de ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Omar? Sí, el envejecimiento es un proceso que todos los seres vivos en general vamos a desarrollamos desde nuestro nacimiento y en especial los humanos. Es irreversible, todos lo vamos a cursar en algún momento de nuestra vida y depende de muchos factores, entre ellos muy importante la genética, los factores ambientales como una dieta equilibrada, el ejercicio regular, y los factores agresivos, como se mencionaba previamente, como el tabaquismo, alcoholismo y otras toxicomanías, el que nosotros tengamos un envejecimiento con enfermedad o un envejecimiento saludable. ¿Se puede disminuir o retardar el envejecimiento? No se puede disminuir ni retardar. Es un proceso biológico como tal. Pero sí podemos nosotros esforzarnos para intentar tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento sano y activo. Las bases, como se comentaba, es una dieta equilibrada, bien balanceada y un ejercicio regular para que nuestra genética sea, a final de cuentas, mala o buena, que propicie enfermedades o no tantas enfermedades, se pueda, de cierta forma, contrarrestar un poco con los factores modificables que son los que mencionaba previamente. Con el ejercicio físico y demás cuidados que nos explica, ¿qué funciones se pueden conservar durante más tiempo? En general, hablamos de salud cuando todos los órganos se conservan así, saludablemente. Los que más se ha visto que en investigaciones que se promueve una función adecuada es, por ejemplo, el cerebro. El cerebro, si nosotros tenemos un ejercicio regular, se mantiene más saludable, con todas las funciones que le llamamos cognitivas o funciones cerebrales o funciones mentales, como se le dice coloquialmente, íntegras. También, como hay una mejor circulación, se promueve un menor estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, entonces hay un mejor y mayor flujo sanguíneo a través de todos los órganos, la función cardíaca, por lo tanto, que es vital, la función pulmonar, la función de nuestros riñones. Muchísimas gracias, doctor. Una vida sedentaria y sin cuidados a la salud aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Sin embargo, después de los 60 años, aún es posible crear hábitos de ejercicio físico y mejorar hábitos alimenticios. Para así, las personas que padezcan estas enfermedades puedan mejorar su condición y aquellos que lleven una vida saludable puedan alargar este periodo. Muchas gracias, Omar. Pues el día de hoy tenemos en el estudio a una muy querida amiga que conozco hace muchos, muchos años y la verdad es que la invitamos al estudio porque es una gran especialista. Ella es la doctora Socorro Rocha, quien es especialista en medicina tradicional china. Inclusive ha estudiado en Beijing
y en China y ha dedicado gran parte de su vida a otorgar diferentes tipos de terapias, desde iridología, flores de Bach, aromaterapia, todo tipo de masajes, en fin, está certificada también en terapia de polaridad por el Health Training Group de Canadá y es autora del libro Masaje Clásico Terapéutico. Obviamente, con 25 años de experiencia en la materia, tiene mucho que decirnos y muchos consejos para vivir la tercera edad con bienestar y alegría. Socorro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú, Ana Paula, cómo estás? Muy bien, muchas gracias de estar aquí con nosotros, Socoye. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la situación de la tercera edad en la actualidad? ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, primero tenemos que remontarnos un poco en la historia del ser humano, ¿no? Se sabe que podemos vivir, fíjate que estamos diseñados genéticamente para vivir 150 años. Entonces, eso ya nos da una gran expectativa. Lo que pasa es que en la actualidad, ya hace más de 100 años, que por un lado la mujer, además de tener que laborar en la casa, también tiene que salir afuera y va desde una obrera hasta empresarias, ejecutivas, el grado de tensión y de responsabilidad ha aumentado. Lo mismo para los hombres, ¿sí? Los hombres ahora tienen que hacer múltiples empleos, o sea, sabemos que estamos en una situación global a nivel mundial en la cual el estrés, los contaminantes y entre otras muchas cosas van a depredar la salud del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer a partir de los 35 años empieza el proceso de envejecimiento. Y en el hombre a partir de los 40 años. Así que mucho ojo, porque es muy importante saber cómo nos cuidamos. Porque a partir de esto, para llegar ya a los 60 años, se pueden presentar también ya las enfermedades degenerativas. ¿Sí? Exactamente, entonces podríamos decir que realmente la vejez empieza, o sea, uno no, a lo mejor dices, yo no voy a ver este programa porque tengo 30 años y a mí que me importa la tercera edad, pero sería muy falso porque nos tenemos que preparar desde antes para que cuando llegue el momento estemos preparados, claro, a todos los niveles, claro, ¿cierto? Nos empezamos a oxidar. ¿Qué es eso? ¿Qué es el proceso de oxidación? El proceso de oxidación es exactamente de envejecimiento, o sea, desde la nutrición que tenemos ahora, tiene muchos agentes en los cuales nos llevan a esta oxidación que es igual a dolor, es igual a inflamación, es igual a mutar tus células, es igual a cáncer, es igual a Parkinson, Alzheimer, a un sinnúmero de enfermedades nuevas hoy en día que conocemos. ¿Y qué hacemos para evitar este proceso de oxidación? ¿Cómo se contrarresta, por ejemplo? Mira, entonces tenemos que pensar que si tenemos la posibilidad de alcanzar 150 años, yo ya estoy inscrita en el club, yo ya voy por los 100. Entonces, es importante saber qué tenemos que lograr cuando lleguemos ahí. Entonces, tenemos que, en primer lugar, asumir la edad. ¿Sí? Ok, asumir la edad. Nos vamos a quedar con asumir la edad y vamos a regresar en un momento más para ver qué más, qué consejos necesitamos para esta etapa. No te vayas, ahora regresamos, Oco. Ya estamos de regreso en Vivir Sano y nos quedamos hablando del tema de los parámetros de bienestar que se deben de seguir en la tercera edad y hablábamos el primero de ellos, asumir la edad, y nos ibas a explicar al respecto, Socorro. Bueno, asumir la edad también, ¿qué te lleva a asumir la edad? Es estar satisfecho con lo que has vivido y con lo que has hecho, ¿no? En tus diferentes áreas, con la familia, lo profesional, pero algo muy importante a nivel espiritual, ¿no? Se necesita también una estabilidad, para esa edad ya tenemos que tener una estabilidad. Tenemos que también tener una correlación de vida social y afectiva muy importante, ya sea con los amigos, con la familia o con la pareja.
Y otra cosa muy importante, tanto los hombres y las mujeres, también en esta edad a veces se deja el trabajo. Entonces es muy importante poder realizar todas esas cosas que en algún momento se quedaron ahí, ¿no? Como pintar, bailar, viajar. O sea, la creatividad debe de continuar. Esto es algo muy importante y el optimismo. Eso es lo que nos lleva a ir más allá de sentirse solos. Claro. Por supuesto, también el tema del sedentarismo, ¿no? De pronto uno siento que llega a la tercera edad y he visto a muchas personas que se quedan tiradas viendo la televisión durante horas, como si ya fuera lo único que existe. Sí hay que ver la televisión, pero hay que moverse, ¿cierto? Sí, esa es la cuestión que te digo de la creatividad, ¿no? Pero algo muy importante también en cuanto al sedentarismo es qué cosas tenemos, por un lado, que hacer. Y algo muy importante es tener una buena nutrición, llena de antioxidantes, tanto en los alimentos, las cosas verdes, las frutas, las verduras. Comer menos proteínas, porque ya no las requerimos tanto. ¿A partir de cuándo dejas de comer las proteínas? ¿A partir de qué edad? Bueno, lo que pasa es que comemos en exageración todo mundo, ¿eh? Necesitamos aproximadamente un 10% de nuestra dieta que sean proteínas. Te estoy hablando, no sé, de 100 gramos al día, pero a veces 3 veces al día estamos comiendo proteínas que son más allá que carne, ¿sí? Son lácteos, son mantequillas, son otros alimentos que también constituyen las proteínas. Entonces, más verdes y menos proteínas. Exacto. En la tercera edad. Ajá. Qué buenos tips, Soco. Pues vamos a ver, justo hablando de comida, ¿qué nos ha preparado el chef Yogi, que seguramente tiene algo especialmente para el tema del que estamos hablando el día de hoy? Ahorita regresamos contigo, Soco. Vamos contigo, Mariano. Adelante. Mis queridas almas, este programa hoy está dedicado a nuestros abuelos, a toda aquella gente que llega ya a la tercera edad y debe vivir la vida con bienestar y alegría. Para eso es muy importante la alimentación. Empezamos por la parte del fuego, así luego vamos preparando una ensalada deliciosa. Aquí tengo una sartén un poco calentita, le ponemos un poco de aceite, desparramamos el aceite, vamos a poner unos dientes de ajo que ya le sacamos el centro, el brote en épocas de lluvias, cuanto más brote tiene, y ese brote no lo queremos en nuestro sabor. Un poco de sal de mar, aquí tengo sal de mar con algunas especias, para ponerle a nuestra pechuga de pollo. Pueden usar pechuga o también pueden usar un poco de pierna muslo. Muy bien, no me quiero contaminar las manos con algo en crudo. Entonces, vamos a usar una pinza. Miren qué bien. Extendemos la pechuga aquí de este lado. También pueden usar pierna muslo. Lleva un poquito más de tiempo de cocción. Usé la pechuga porque tiene un poco menos de grasa. Bajamos tantito el fuego. Y bueno, para preparar nuestra ensalada, ya preparé. Esto fue el otro día que me puse a cocinar. Hice un arroz integral. Como hace su arroz blanco, como lo hace normal, nada más que el arroz lo tiene que dejar remojando, lavarlo 2-3 veces, remojarlo al menos una media hora, escurrirlo muy bien y prepararlo como si fuera un arroz blanco. Tarda un poco más la cocción nada más, pero lo interesante de usar arroz integral en este momento de la vida es que tiene bastante de fibra, aparte de aportar proteína. Miren, un poco de arroz integral. Lo combinamos con unas uvas pasas, que las uvas pasas o los arándanos también tienen chorros de antioxidantes y también nos van a ayudar al tránsito digestivo, para que sea un tránsito veloz. Un poco de nueces, y si no tiene nueces, la puede reemplazar también por semillas de girasol o de calabaza. Mezclamos, aquí lo que se trata es tener una dieta equilibrada, que nos aporte fibra, que nos aporten carbohidratos, que nos aporten proteínas. Un poco de apio, que el apio también tiene bastante fibra. Un poco de miel, que aporta proteína. Y sí, estoy un poco loco, le estoy poniendo miel. Es una ensalada con arroz y vegetales que queda buenísima, se los puedo asegurar. Tantito aceite de olivo.
Perfecto. Aceite de olivo, mezclamos. Ahora, jitomate. Aquí ya tengo un jitomate que le saqué los corazones para evitar un poco de la acidez de los corazones y las semillas. Miren, hago unas tiras así, unas julianas un tanto gruesas. Y estoy combinando algo que tuvo cocción, como el arroz, este cereal integral, porque es arroz integral, y combinando vegetales en crudo. Vamos a limpiar nuestra tabla. Seguimos mezclando. Aquí mismo le voy a poner un poco de sal, que la sal va a hacer que empiecen a sudar los vegetales, que se empiecen a alargar sus juguitos. Y un poco de jugo de limón, que es pura vitamina C. Miren qué bien, vitamina C. El jugo de limón también va a curtir los vegetales, como cuando hacen un ceviche con mucho pescado. Entonces, en los ceviches, por lo general, cuando le ponemos jugo de limón, no hay cocción. Lo que hacen los limones, curten. Giramos nuestra pechuga de pollo. ¿Ven qué rápido y qué fácil todo esto? No necesitamos complicarnos la existencia al momento de cocinar y encontrar todo este equilibrio. Claro, ya tenía el arroz del día anterior que me sobró. Un poco de chía, que aporta omega 3, omega 6 y grasas muy buenas para nuestro cuerpo. Mezclamos muy bien esta ensalada y ahora es el momento prácticamente de emplatar. Los vegetales, las hierbas, en este caso, como las que tengo aquí, voy a usar un poco de lechuga. La lechuga tiene una enzima alimenticia que se llama celulasa. La celulasa, si tenemos por del otro lado abuelitos que tienen problemas de divertículos, no se preocupen, la mejor, esto se lo dije a mi abuela y lo hace a diario y ya come lechuga y come espinaca también, que hace al momento de masticar todas las hojas verdes, las mastica muy bien, la mezcla con la saliva, donde se activa una enzima, acá voy a tener un poco de albahaca, hojas de albahaca, donde se activa una enzima alcalina, ayuda a que la celulasa se active, entonces ustedes pueden consumir hojas verdes sin tener ningún problema de inflamación. Muy bien, hojitas de albahaca sobre la pechuga también, un poco de jugo de limón para no abusar de la sal y realzar el sabor. Vamos a montar aquí mismo nuestra ensalada sobre las hojas verdes. Miren qué bueno esto. Esto es un super plato. En lo posible esto que sea una comida. Nada mejor que percibir los alimentos entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Es el momento en que nuestro cuerpo está preparado para absorber la mayor cantidad de nutrimentos. Luego de las 8 de la noche a las 4 de la mañana es la absorción de aquello que comimos durante el día. Un poco de queso feta, que necesitamos combinar estas proteínas en este caso para nuestros abuelitos. Muy bien. Y ahora, la pechuga, ya está. Está perfecta, está en un punto ideal. Miren qué platazo, voy a correr un poco aquí para que se vea. Proteínas, cereales, vegetales, mucha fibra y pura vida. Soy el chef Yogui Mariano Garcés. Querido chef Mariano, como siempre tienes unas deliciosas recetas y bueno, pues esta está excepcional, o sea que espero que todos ustedes en casa la preparen. Y ahora le ha llegado el turno al maestro Federico Gagiola con la sección de yoga. Vamos a ver qué nos ha preparado el día de hoy. Adelante, Fede. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto, soy Federico Gagiola y el día de hoy enseñaremos algunos ejercicios para tercera edad. En realidad, el yoga es sumamente importante para mantener un buen estado físico y mental. Por un lado, la activación cotidiana del cuerpo a través de ejercicios nos permite recuperar flexibilidad y evitar
un desgaste excesivo en brazos y piernas. Por otro lado, hay muchos ejercicios en yoga que trabajan sobre la flexibilidad de la columna. Cuando nuestra columna es suficientemente flexible, el flujo cerebroespinal se activa en mejor manera y eso acaba beneficiando nuestras funciones cerebrales. La práctica que haremos el día de hoy está básicamente orientada a fortalecer las piernas, a flexibilizar la columna y a que recuperemos confianza en nuestro equilibrio, en nuestra capacidad de determinación y en la posibilidad de transmitir a otros nuestra experiencia vital. Vamos a ponernos de pie para empezar la práctica. Estos ejercicios los puedes hacer cerca de una pared si tienes problemas serios de equilibrio. Primer ejercicio. Tus palmas están a la altura del corazón, del pecho. Inhalas abriendo brazos y subiéndolos, juntando las palmas arriba. Exhalas regresando. Y lo haces lento, con conciencia de tu respiración. Y continúas haciendo el ejercicio. Este ejercicio puedes hacerlo de 1 a 3 minutos. Y entre otras cosas, te va a ayudar a recuperar equilibrio cuando estás parado. Y por otro lado, te va a ayudar a expandir tu capacidad pulmonar. El segundo ejercicio que haremos hoy es para liberar las tensiones de columna, afectar positivamente la zona suprarrenal, que es una zona donde se acumula mucha tensión, y por el otro lado, liberar las tensiones en vejiga y riñones. Te tomas de la cintura, separas tus pies a la distancia de hombros, bajas el tronco y haces un movimiento lento. Inhalas, puedes empezar girando hacia la derecha, vas hacia atrás, regresas por la izquierda y haces de 5 a 10 giros en un sentido y de 5 a 10 giros en otro sentido. Si sientes que tus piernas no están lo suficientemente sólidas, flexionas un poco tus rodillas para hacer el ejercicio. La tercera postura que haremos es llamada la postura del guerrero. Abres el compás de tus piernas lo que puedas sin lastimarte. Si necesitas hacerlo junto a una pared, lo haces así. Extiendes tus brazos, giras el pie derecho 90 grados hacia la derecha, el izquierdo unos 20 grados y giras también tu cabeza. Flexionas en la medida de tus posibilidades la pierna derecha y te mantienes en esta postura respirando lento y profundo y meditando en tu poder de determinación, en tu fuerza de voluntad, en tu capacidad de comprometerte con una rutina de disciplina cotidiana. Puedes estar de 1 a 3 minutos en esta postura y luego la cambias y la haces del lado contrario. Mismas indicaciones, respiración lenta y profunda. Haremos por último un ejercicio que es muy importante para recuperar la memoria y sobre todo para favorecer la conexión neuronal, las sinapsis nerviosas. Empuñas tus manos, las pones a un lado de la cadera. Vas a inhalar y exhalar por la boca. Inhalas y te arqueas hacia atrás. Y exhalas hacia adelante. Inhalas arqueándote hacia atrás. Y exhalas contrayéndote hacia adelante. Y este ejercicio lo haces de 1 a 4 minutos. Con esta rutina sencilla, accesible, puedes empezar a recuperar confianza en tu propia fuerza y puedes darte cuenta de que la vejez no necesariamente
es un motivo de lamentación o de enfermedad o de tristeza o soledad. La vejez vivida con sabiduría, la vejez vivida con una disciplina de ejercicios cotidianos, te permite transmitir tu experiencia a los demás. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Federico. Como siempre, mover las articulaciones es fundamental y el yoga nos ayuda mucho para esto. Socorro, nos queda bien poquito tiempo y quiero que nos digas recomendaciones prácticas para la tercera edad. Ok. Habíamos dicho, para desintoxicar, en la mañana es muy bueno para todo mundo tomar un té de jengibre con limón. Eso nos va a ayudar a desintoxicar. También podemos hacer para la tercera edad articulaciones, dijiste, cúrcuma, ajonjolí, ¿sí? Leche dorada. También para el cerebro, la concentración, la fatiga, el insomnio, podemos usar desde melisa, también podemos usar gotu kola, ginkgo biloba y algo que no puede faltar, la rhodiola. Para hombres y mujeres es el mejor adaptógeno que existe hoy porque va a aumentar la resistencia física, mental y emocional. ¿Cómo se llama? Rhodiola rosácea. ¿Y esa es una, Es una planta y hay pues diferentes presentaciones de ella, ¿no? Entonces sí es muy importante que estemos preparados para esta edad. Perfecto, Socorro. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio a Vivir Sano. Y por supuesto les agradezco a ustedes que nos están viendo en pantalla. Ya están ahorita saliendo los datos de la doctora Socorro Rocha y también le agradezco al chef Mariano Garcés, a Federico Gagiola y a Omar por todas sus colaboraciones. Los esperamos en una próxima emisión de Vivir Sano, en donde podemos juntos conocer diversas formas para mantener una buena salud física y mental. Hasta la próxima.